I look at this, at the oil industry and government's desperation for finding more oil. And essentially, it's like a drug addict behaves when their source of drugs starts declining. Y aquí no hay sino dos posiciones, los que apuestan por llevar el planeta al suicidio y las personas que dicen esto hay que parar ya de manera urgente y transitar hacia un nuevo modelo energético. La estrategia de dar concesiones a las petroleras es intentar seguir potenciando un modelo económico donde el poder está centralizado en pocas manos. Lo que pasa es que es una influencia estructural, es decir, que tenemos conflictos de intereses permanentes entre una parte de la élite política y una parte de las grandes multinacionales. Y Canarias está en una posición geoestratégica fundamental de esos recursos existentes, petróleo fundamentalmente y gas. Una isla como Lanzarote, donde más del 80%, probablemente más, de los alimentos tienen que venir en avión o en barco, eso es insostenible, eso no hay sociedad del mundo que lo pueda mantener, ¿no? Si todas las sociedades consumieran al mismo nivel, es insostenible. Necesitaríamos 3-4 planetas para poder seguir manteniendo este tema de consumo. Y tenemos que devolver la energía donde tiene que estar, en el debate democrático, público, cooperativo, a nivel local, para que las personas decidan su futuro. Thank you.